Hola, bienvenidos a esta nueva sección de mi canal llamada Audio TV, tu fuente de audio en vivo. Yo soy León de León Sonido Virtual y hoy vamos a ver estos temas. Bueno, hoy vamos a hablar de qué software podés usar para trabajar con plugins en vivo. Seleccioné tres que son los más populares y prácticos. Por un lado está el Live Professor, por el otro está el VST Rack Pro de Yamaha y por último el Super Rack de Waves. Empecemos por el Live Professor. Es un software que permite usar tanto cadena de plugins como plugins por separado. Así que si se quiere procesar una voz y necesitas varios plugins, puedes hacer una cadena. Mientras que si solo necesitas procesar el autotune para una voz, simplemente se abre el autotune y se utiliza solo ese plugin. Permite tener escenas grabadas por plugin para poder cambiar los parámetros de una canción a otra, pero de solo un plugin, no de toda la cadena o de varios plugins de toda la cadena. También permite tener escenas globales, obviamente permite la configuración de dispositivos MIDI para la manipulación de interfaces y puede trabajar con algo que llaman QList, donde vas a poder guardar distintos seteos de distintos tipos de configuraciones y así se pueden hacer muchas cositas más copadas. Todo esto dentro de las características más comunes, pero te invito a que puedas explorar todas las otras cosas que puedes hacer con este software. Precio. Hay una versión de prueba de 100 días que es gratuita y si quieres comprarlo, cuesta 99 euros de forma permanente en este momento que estoy grabando el video. Por el lado del VST Rack Pro, este software pertenece a Yamaha. Lo lanzaron con una interfaz de audio que es la Yamaha RU-IO-16. Combina conexiones analógicas con Dante, con USB y está muy bien pensada para utilizar plugins en vivo. Pero en este episodio no vamos a hablar de la interfaz de audio, sino que hablaremos del software que trae incluido. El VST Rack Pro permite usar cualquier VST de cualquier fabricante y a su vez trae incluido un paquete muy completo para no tener que comprar ningún plugin aparte. Precisamente incluye 33 plugins increíbles. Dentro de las características, permite usar hasta 64 racks, 7 plugins por canal, trae para hacer grupos de latencia, proyectos y escenas, usar control por MIDI y muchas cosas más que podés ver en el video que te dejaré por acá arriba, donde te enseño a utilizarlo por completo. Existe una versión Pro y una versión Elements. La diferencia es que la Elements trae menos plugins de Yamaha y Steinberg, exactamente 6 plugins, y la versión Pro trae 33. La versión Pro viene incluida con la compra de tu interfaz RU-IO-16, mientras que la versión Elements viene incluida de la compra de la consola digital Yamaha DM3 y DM7. Así que si tenés alguno de estos productos, deberías estar corriendo ya a instalar el VST Rack Pro. Super Rack Performer. El Super Rack Performer es la nueva versión del viejo multirack de Waves. Primera novedad es que ahora puede trabajar con los VST3 de otros fabricantes, algo que hasta hace poco no lo permitía Waves. Permite usar 64 racks con 8 plugins por canal, trabaja con escenas y snapshots, trae 16 grupos de latencia, trae una sección de 16 user keys para tener unos accesos directos a ciertas funciones que configures. También tiene una sección de hot plugin que permite almacenar accesos directos a 12 plugins que queramos tener a la mano en todo momento. Claro que también permite usar controlador MIDI para manipular la interfaz gráfica. El precio, $99. Por otro lado, también existe el Super Rack SoundGrid. Este sistema permite trabajar con servidores de Waves y conectarte por medio de tarjeta SoundGrid a las consolas digitales de tu gusto para poder usar más plugins con menos latencia para los shows en vivo profesionales. Todo esto tiene obviamente un costo mucho más alto. Ahí hay que comprar un servidor de Waves, una tarjeta de entradas y salidas para tu consola digital de Waves, los plugins de Waves, un switch, cables de red y tener una computadora como host para la interfaz gráfica. La inversión sube bastante, pero es la manera más óptima de usar plugins en vivo, principalmente por la latencia que genera el Performer. Otra marca que dispone de un servidor para procesar muchos plugins a baja latencia es Digico, de la mano de Fourier Audio. El servidor se llama Transform Engine y trabaja por el protocolo Dante. Y bueno,
Hasta acá te dejé la información necesaria para que vos puedas tomar la decisión de cuál de esos tres softwares se adapta mejor a tu requerimiento. Pero este programa no termina acá. Quédate porque se viene la sección de tour. En julio estuvimos en el tour de Manuel Turizo por España. Una de las ciudades que visitamos fue Cádiz. El festival se llama Puro Latino. El sistema de sonido fue todo D&B, de PA teníamos GSL con subs SLG sub, de outfield había un 4 por lado y de demorados había un 10 por lado. De frontfield pusieron Y10P y todo el sistema fue amplificado con los D80 de la marca. En el control de FO había una Yamaha CL5, una Digico Quantum 338, un Prodigy de Direct Out, un servidor Extreme de Waves, entre otras cosas. En el escenario, contamos con un 3 por lado de Syfield D&B y un sub por lado. De Drumfield, un 2 por lado de V8 con un sub B-sub. Consolas locales, había una CL5 de Yamaha y una Digico SD10 en monitores. Y por el lado del RF teníamos in-ears y micrófonos de la marca Wisicom y también un Axien digital de la marca Shure. La empresa que proveyó el equipamiento de audio fue Algo Suena. Bueno, ahora sí, pasemos a la sección curiosidades. Les quiero mostrar el stand de micrófono de Manuel Turizo. Tiene un par de curiosidades. Por ejemplo, tiene una luz interna para que se vea más copado en la oscuridad. Literalmente es una linterna que tiene internamente. Otra curiosidad interesante es que si lo empujamos fuerte no se cae, o por lo menos no siempre. Contame en los comentarios qué te parece este stand de micrófono. Dentro de las novedades para este programa tenemos la del software de análisis de espectro RF Orion. Con este software vas a poder escanear el espectro radioeléctrico en el rango que solemos trabajar en el audio en vivo profesional. ¿Cuáles son las novedades? Te preguntarás vos. Bueno, ahora se sumó compatibilidad con otros dispositivos de análisis como el RF Explorer, el Tiny SA, el Tiny Ultra, además de la compatibilidad con los dispositivos RTL SDR, ya en su última versión, la V4. Tengo un video en mi canal de YouTube donde vas a poder explorar más a profundidad todo su funcionamiento, así que te lo dejo en la descripción de este video. Y para finalizar, agarré una pregunta de mis seguidores en redes sociales para responderla en este episodio. AudioGeo pregunta, ¿compensación de latencia automática o manual? Bueno, el tema de los plugins trae consigo varios temas a tratar. Me voy a explayar un poquitito para poder dar mi respuesta final. Por un lado, los plugins, no todos, agregan en general algo de latencia. Algunos agregan más, otros agregan menos. Pero también otro tema que pasa es que algunos alteran el comportamiento de la fase de la señal. Entonces, en esos casos, puedes estar en tiempo, pero no significa que estén entre ellos bien en el tema de la fase. Voy a dar un ejemplo. Unos overheads, que dejas que suene el redoblante y pones en tiempo para que la caja llegue en fase a los overheads y tener suma. Si a la caja le envenenaste de plugins y alteraste su comportamiento natural, sí, va a llegar a tiempo a los overheads, pero eso no significa que te vaya a dar una suma como estás esperando, porque la respuesta de fase cambió. Puede sumarte en algunos rangos de frecuencias, pero puede cancelar en otros, así que ojo con eso. Entonces, latencia automática sirve para cuando simplemente agregaste tiempo de latencia y vas a tener que agregar todos los canales de la consola a ese grupo de latencia para empatar todos y no solo los canales que pasan por tu computadora, que es un error bastante común que se da. Y latencia manual sería algo más parecido a estar optimizando tu mezcla, analizando instrumentos que se relacionan con otro directamente y tenés que poner en fase esos dos. Ahí inclusive de pronto haya que usar filtros all pass o de pronto una solución más simple sería usar la misma cadena de plugins para alterar de la misma manera ambas señales, ¿no? El micrófono de un bombo adentro y un bombo afuera podría ser un caso en el que te convendría utilizar la misma cadena para ambos micrófonos y de esa forma evitar o reducir por lo menos los problemas con los cuales te puedes llegar a encontrar.
Y bueno, gente, hasta acá mi primer episodio de Audio TV. Espero que les haya gustado. Me gustaría recibir su feedback sobre este nuevo programa. Y también comenten qué más les gustaría ver. Así que nos vemos en una próxima emisión para que sigas descubriendo el mundo del audio en vivo.